El zurdo dominicano de los mellizos, Adalberto Mejía, abandonó la victoria del martes 11-4 sobre los cerveceros en el cuarto episodio con dolores en el brazo de lanzar. Después del partido, el novato fue colocado en la lista de incapacitados de 10 días. En un movimiento correspondiente, Minnesota subió este miércoles al boricua Kenis Vargas desde la sucursal AAA. En 18 aperturas por Minnesota en esta campaña, Mejía lleva efectividad de 4.47. En otra información, el antesalista cubano de Los Angelinos, Yunel Escobar, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por segunda vez esta temporada, tras ser diagnosticado con un tirón de primer grado en el oblicuo derecho. De acuerdo con el club, Escobar perdería entre 2 y 3 semanas. Escobar dejó el juego del domingo ante los Atléticos con la que se describió originalmente como un tirón en el costado. La lesión del oblicuo salió a relucir cuando le practicaron un análisis de resonancia magnética. Los Marineros de Seattle sumaron a un nuevo relevista al adquirir al derecho colombiano Ernesto Frieri de los Rancheros de Texas a cambio de dinero en efectivo. Frieri, quien ha lanzado en más de 300 juegos de Grandes Ligas, fue asignado a AAA Tacoma. En 304 juegos de por vida en las mayores, Frieri tiene récord de 11-14 con 73 salvados. En 303 entradas y un tercio acumula 387 ponches y un total de 142 boletos. El guardabosque de los Indios, Michael Bradley, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días la mañana de este miércoles a causa de una torcedura en el tobillo derecho. Los Indios subieron al infielder dominicano Eric González desde la sucursal de AAA Columbus para ocupar el puesto de Bradley en el roster activo. En 88 juegos en esta temporada, Bradley batea 299 con 9 cuadrangulares, 20 dobles, 52 carreras empujadas y 802 de OPS. González, por su parte, ya ha disputado 39 encuentros este año con el equipo grande de Cleveland. En 80 turnos batea .263 con 5 dobles y 2 cuadrangulares. El prospecto Jeimer Candelario ha sido enviado de regreso a AAA Toledo tras disputar un partido con el equipo grande de Detroit. Pero el dominicano no se fue con las manos vacías. Como bateador emergente en el sexto episodio de la derrota 6-3 ante los Piratas el martes por la noche, Candelario conectó su primer hit como integrante de los Tigres. El infielder de 23 años de edad tuvo 6 imparables por los Cachorros antes de pasar a Detroit por Justin Wilson y Alex Ávila. De no ser por una lesión, Candelario no volvería con el equipo grande hasta que se amplíe el roster en septiembre. Tiger Woods se declaró culpable de conducción temeraria y aceptó ingresar a un programa de rehabilitación que le permitirá tener un récord limpio si lo completa sin contratiempos, dijo este miércoles la fiscalía. Woods, de 41 años, no acudió el miércoles a la audiencia en la corte del condado de Palm Beach. La fiscal Adrienne Ellis indicó que el golfista aceptó declararse culpable en una audiencia el 25 de octubre y participará en el programa del condado para los conductores que incurren en un primer delito de conducir bajo la influencia de alguna sustancia. Según el acuerdo, la fiscalía retirará el cargo por conducir bajo los efectos de una sustancia controlada relacionada con su arresto en mayo, cuando fue hallado dormido al volante en su Mercedes-Benz, aparentemente bajo la influencia de un analgésico con receta y una droga para combatir el insomnio. No se halló alcohol en su cuerpo. Rafael Márquez, una leyenda del fútbol mexicano y eterno capitán del Tri, es una de las 22 personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con un narcotraficante. Así lo anunciaron este miércoles las autoridades. El Tesoro indicó que congeló los bienes en Estados Unidos de Márquez, al que señaló como uno de los presuntos testaferros del narcotraficante Rafael Flores Hernández. La agencia dijo en un comunicado que entre las otras personas
está el cantante de banda Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julión. Agregó que las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Flores Hernández. Márquez, de 38 años, tiene una larga trayectoria en los clubes como el Barcelona de España, Mónaco de Francia y Red Bulls de Nueva York. Actualmente juega con Atlas de Guadalajara, de la Primera División Mexicana, el mismo equipo donde comenzó su carrera profesional en el año 1996.